La estrategia para la carrera ya la teníamos realizada, solo que ninguno de los pilotos lo había visto. Era lógico que hubiera sido Agustín porque fue el más rápido, tiene experiencia y él iba a ser el que terminaba la carrera. Antes de él iba a ser Owen, o sea que ya poníamos los dos más experimentados para definir la carrera. Durante la noche, Kaiser y Binder, en conjunto con nosotros, eran los que iban a tratar de sufrir la noche, donde todo el mundo entra como en un stand-by, como a nivel crucero, velocidad crucero, donde no querés que pase nada raro, que tratar de no cometer errores, buscar un ritmo mediano. Y la primera parte de la mañana, Agustín no iba a andar, prácticamente para que esté lo más fresco posible para ya ponerlo como si fuera un sprint, una carrera de acá, a definirla. Primera vez para mí en Daytona, porque yo no había ido ni siquiera como espectador, o sea que la pista la conocía de haber ido a un kartódromo que tienen en el año 2002. Pero una atmósfera increíble, o sea, un ambiente muy lindo, se nota lo que está por enfrentar algo muy grosso, de resistencia, que físicamente sabés que yo estaba pensando, ¿será que me quedo dormido como un gil parado ahí arriba? Porque ¿cómo llegarás a las 6, 7 de la mañana cuando empieza a amanecer sin parar? Era la expectativa, era muy grande. Agustín muy concentrado, yo veía que él manejaba sus tiempos muy bien. A nivel concentración, vi otro Agustín, muy muy concentrado. Me hace acordar lo que nosotros hacemos antes de una carrera. Yo me concentro, ya no estás como en otra dimensión, ya no estás más para responder muchas cosas más que hola y chao. Se me mezclaban los sentimientos porque estaba muy concentrado y muy metido con mi trabajo, pero al mismo tiempo no podía creer dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Y sobre todo, ver que miraba a la derecha y el auto que tenía a la derecha estaba parado Alonso y que habíamos girado igual o más rápido que ellos. O sea, con la motivación de que si hacíamos una carrera prolija y una carrera inteligente, sin problemas, podíamos soñar con un buen resultado. Fue emocionante porque tener la bandera argentina, y yo sé que no tengo los colores argentinos en el auto, mucha gente me lo pregunta, sos argentino, o sea, eso no cambia, creo que eso queda claro. Y tenerlo a Agustín era como el combo, ¿no? Era como decir, más que esto no podemos pedir. Tenés al mejor piloto argentino, el más conocido, el más popular de este momento, quizá pasando por su mejor momento de carrera deportiva. Nosotros lo mismo, debutando en las 24 horas de Daytona en la categoría superior con un Cadillac. El equipo campeón, el auto que todo el mundo sabe que va a pelear la carrera. Fernando Alonso corriendo en otro igual que el nuestro. Entonces, en esta carrera en particular creo que hubo un montón de condimentos que se sumaron al debut nuestro propiamente dicho, y bueno, y fue emocionante, fue muy emocionante y duró poco, porque cuando se pone en marcha el auto tenemos el primer problema ya antes de la verde, así que ahí nos puso en sintonía de realidad al toque. Fue graciosa la situación porque me dice, ¿estás seguro que no estás apretando el pedal? Y yo me sentí como diciendo, ¿cómo que estás apretando el pedal? ¿Está acelerado? O sea, reinícenmelo. O sea, yo quería que hagan algo rápido porque no quería perder la oportunidad. Y empiezan a salir de la pista y muchacho, esto está acelerado, no, algo está mal. Los ingenieros empiezan a hablar con Agustín diciendo que van a chequear todo y efectivamente el auto estaba con un 8-10% acelerado, que es bastante. Ricky, si me hacen largar, sí me choco a todos en la rueda, no puedo largar así. Y yo pedía que no me hagan largar así. Yo no quería largar así porque iba a llegar el frenaje y iba a ser un strike. Ok, vamos a dar los pitos, dar los pitos. Vamos a empezar de los pits, entonces ahorita que salgas, el oficial afuera de los pits te va a dirigir, ¿ok? No salgas. Ok, o sea que largo atrás de todos los gente de tres, atrás de todos. Vas a salir atrás de todos.
se va a largar el oficial de la línea de pit. No vamos a perder la vuelta. All right, guys, let's go. To the penalty box. Green flag, green flag. Down to the penalty box. Down to the penalty box. La salida de los penaltis te va a decir el oficial cuando puedes salir, ¿ok? Ok, Agustín, calienta todo lo que necesites. Ahorita vas a cruzar tráfico en esta vuelta, tranquilo. Tenemos 24 horas. En ese momento se te viene ya la primera trompada en el mentón de la carrera, porque nos privó de poder haber largado en punta y sabiendo de lo que nos pasó en clasificación, que estábamos para por ahí pelear por la pole de la carrera, no nos dieron la chance de una vuelta de pelear mano a mano. Y ahí es donde tuve que empezar a pasar todos los GT, que los pude pasar muy rápidamente y empezar a marcar tiempos de vueltas que me hacían fiar rapidísimo, constante. Y así fueron los dos primeros stints. CDNauto.com. Repuestos originales y alternativos para vehículos importados. Desde hace 12 años, directo desde Estados Unidos a Argentina y ahora también a Chile. CDNauto.com. La peleamos y recuperamos todos los puestos. De hecho, Agustín hizo un trabajo fantástico. No hubo banderas amarillas, o sea que todo lo que desconté fue todo real. Yo no quería perder la vuelta, porque si ya perdemos una vuelta en el primer stint, arrancábamos complicadísimo. Y no solamente que no la perdimos, sino que nos acercábamos al lote de adelante. Salimos con la goma fría, hice la primera vuelta con precaución y en la segunda exprimí un poquito y me pasé una nadita porque todavía no estaba con la temperatura ideal. The youngest car slow on the infield, right opposite us on the grass, in fact, and now coming back onto the racing circuit.
todo bien, tranquilo, vamos a poder agarrar un buen ritmo, no pasa nada. Bueno, se pudo recuperar, salimos adelante de esa situación y después veníamos bien, veníamos en el pelotón de punta, la vuelta del líder, que es lo que había que lograr. De 42 segundos al líder a 36 segundos al líder, pasando a todos los GT. Y hizo el récord de vuelta de carrera en ese momento, o sea que, fantástico. Agustín, para que sepas, tienes la vuelta más rápida de la carrera ahorita. Estamos en octavo lugar, el décimo está 6 segundos enfrente. Y así fueron los dos primeros stints. Gracias a esa velocidad y a cómo se resolvió esos dos primeros stints, cuando se subió Kaiser después, que apareció la primera bandera amarilla, resulta que estábamos con el paquete de punta y a pesar de todo ese problema del acelerador y los problemas de largada, lo habíamos podido resolver y seguíamos en carrera. Eso vuelve a motivar todo, se sube Kaiser, Kaiser lo agarra décimo, lo deja séptimo, en la vuelta viene la primera amarilla, con lo cual estábamos perfectos, así bueno, estamos ahora de vuelta en batalla. Ya era de noche. Había pasado mis dos turnos, había pasado los dos turnos de Kaiser, estaba Will Owen arriba. Y Owen venía con una estrategia tranquila. De hecho, yo me voy a la casa rodante mía a hablar con mi señora cómo estaba, a picar algo porque no había comido nada ni todo el día. Problem for the Juncos Racing Cadillac at the bus stop. He's run on. Y cuando vuelvo, veo en la pantalla gigante el auto nuestro parado, sin luces, y no podía creer lo que veía. Me acerco hasta el puesto, al pit nuestro, empezamos a ver qué pasa, nadie entendía nada, el auto de golpe pierde todo, la corriente, se para el motor y hasta ese momento signos vitales completos, no teníamos pérdida de ni tensión de batería, ni disminuyó la corriente, ni el alternador, nada, de golpe y porrazo se murió todo. Tratamos de hacer secuencias con el piloto, auxiliar de pista, diciéndole que toquen esos botones que son los que cortan la corriente de afuera, esos cortes corrientes generales, por seguridad. No podemos. Mandamos texto a la categoría, es decir, necesitamos que nos hagan un tow hacia el garage. No pasa nada en este tipo de carreras porque vos sabés, perdiste una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Hasta ese momento vos seguís teniendo la... Estás positivo. No la teníamos fácil y el reloj green, o sea, ya la carrera estaba verde, los ingenieros míos de cabeza por la puerta y piden rollos de cable y empiezan a puentear desde la batería distintas cajas para tratar de alimentar los sistemas para que eso arranque. No sé qué hicieron, pero en 10 minutos el auto estaba en marcha y ahí sale la autopista, pero de la manera que ellos lo puentean nos ponen en ilegalidad, estábamos fuera de reglamento porque puenteas todos los sistemas de seguridad. Teníamos picos de voltajes en distintas 8 computadoras generales que controlan todo eso, o sea, no estábamos bien. El auto anda, sigue andando, después le toca a Agustín subirse de vuelta y queríamos esperar algún momento de la carrera que tuviéramos una amarilla larga para intentar cambiar esa caja que es la que aparentemente se había quemado y iba a hacer algo de 2 minutos de trabajo. Entonces viene esa situación, Agustín al volante, se para el auto, corta todo, desconectan la corriente y ahí es cuestión de, es como desactivar una bomba, tener 20 segundos para desactivar la bomba, porque querés sacar el auto antes que venga el pescar para no perder más vueltas. Se conecta todo, se prende todo, vuelve la corriente y el auto no arranca. Entonces, lamentablemente, lo que iba a ser 2 minutos ya eran 3, ya eran 4, perdemos la vuelta, perdemos 2, perdemos 3. Se va a largar a ver la carrera, digo, volvámoslo como estaba. Se aborta esa operatoria y volvemos a conectar como hicimos en el garage la primera vez, con lo cual perdimos otras 10 vueltas más, creo, no sé cuánto fue. La carrera continúa, todo viene relativamente bien y alrededor de la 1 de la mañana vuelve Owen al auto, se hace un cambio de pilotos y cuando sale y ya está llegando de los pits a la pista, avisa por la radio que algo está mal en la trasera derecha. Cuando dice eso,
sonamos, dije. Entonces automáticamente el ingeniero le dice, no importa, tranquilo, esto es parte del proceso, vamos a entrar de vuelta, andamos, probablemente la rueda esté mal puesta y se vaya a salir, así que trata de traerlo lo más despacito posible y vamos a volver a ajustar la rueda. Se sale la rueda, por la radio le avisamos que ponga las barras actualizadas duras en posición rígida, lo más rígido para que el auto se rigidice lo más posible y no trate de rodar lo más posible sobre tres ruedas y no te rompa el piso del auto. Pero el diferencial no aguantó y perdimos tracción y el auto queda parado sin posibilidad de traccionar hasta los pits. Levantamos el auto en los garajes y cuando ponemos una goma nueva, la goma no entra. Y ahí vemos por qué no entra. Cada goma que pone y saca, va depositando pedazos de aluminio que se van acumulando, con lo cual la nueva rueda no entra en su totalidad. Cuando el auto baja, el auto no arranca de vuelta. Entonces en el garage, como no encontrábamos el problema, decidimos empujarlo y poner primera y el auto arranca. A partir de ese momento íbamos a hacer 3 stints cada uno. Le toca subirse a Agustín, no recuerdo la hora, pero habrá sido tipo 2:30, 3 de la mañana. Agustín hace el primer stint, yo lo escucho un poco cansado por la radio. Le pregunto a Agustín cómo venís. Bien, pero un poco cansado. Pero bueno, pero por ahora bien, yo te aviso. Ok, perfecto. Y más o menos 6 vueltas creo que fueron ya del segundo stint de Agustín, viene una amarilla completa, una bandera amarilla general, sale el safety car y en ese momento Agustín me dice por la radio, Ricardo, estoy muy muy cansado, me siento descompuesto, por favor, discúlpeme pero no puedo seguir, traten de bajarme del auto y cambiemos de piloto. Ricky, necesito terminar, no puedo seguir. Agustín, vas a parar, si te vamos a sacar, pero necesito que des 2 vueltas más en amarilla, por favor, ¿ok? Ok. Driver change. Ya Binder se había dejado cansado también. Binder no estaba en condiciones de hacer 3 probablemente, estaba muerto. Y si me había pasado que me había acostado, me levantaron, Binder pidió que lo bajaran antes porque también venía cansado, qué sé yo, me subí medio de golpe a la madrugada. Y con el dolor de espalda y con la situación de que estábamos tan lejos, preferí parar, porque ¿qué pasa? Vos cuando ves que se te complica algo y estás manejando un bicho de $750,000 a tanta velocidad y ves que podés cometer un error porque tenés algo ajeno que se te puede complicar, si venimos peleando por la carrera, me tenés que bajar muerto arriba del auto. Si no estoy al 100-100, prefiero dejarlo, si ya está todo perdido, en cuanto a un gran resultado y que siga otro para completar el trabajo. Cuando se baja Agustín, bueno, lo veo mal, lo veo
extenuado, o sea, extenuado, con dolores en la espalda que le costaba caminar. Lo sentamos a Agustín, le damos una Coca-Cola para tratar de reanimarlo un poco. Mi señora lo agarra en el golf cart con Abby, la chica de Relaciones Públicas, se lo llevan a Agustín a la clínica para que lo chequeen, le chequeen la presión, porque en ese momento era lo correcto, lo que debía que hacer. Cambiamos la estrategia y Agustín, digo, al ingeniero no lo vamos a subir más con Tony, vamos a guardarlo para el final de la carrera, pero que descanse, porque evidentemente había sufrido, tenía espasmos musculares en la espalda, le habían sacado 3 radiografías. Ahí pagamos muy caro el precio de no haber tenido la butaca para Agustín y nos dimos cuenta que esos 20-25 minutos que él había tenido chances de probar durante el ROAR, durante todos los entrenamientos, no habían sido suficientes y nos confundió, porque en ese momento nunca hubiéramos imaginado antes de la carrera, ni el mismo Agustín, que íbamos a tener este problema. Yo andaba un ratito, lo máximo que andaba era 40-50 minutos, que es un montón de tiempo, y no sentía dolores. Pero claro, a cuarta hora, o tercera hora y media, con todo el estrés de la carrera, me empezó a doler de una manera insoportable. Cuando se baja Agustín y entra acá él, a las 5 o 6 vueltas empieza a llover, con lo cual no queríamos volver a parar. Entonces, Kaiser se tiene que comer el stint completo, ¿no es cierto? Las 21 vueltas con goma lisa, lloviendo. En ese momento, Kaiser es el más rápido de la pista. O sea, viene girando más rápido que Kobayashi, todos los otros que estaban con Slick. En esa situación, que eran muchos, éramos los más rápidos. Cuando Kaiser para el stint, ponemos goma de lluvia, el equipo de Wendell lo sube Alonso, y sacando a Alonso, que realmente era el más rápido en pista, nosotros éramos los segundos más rápidos en el promedio con Kaiser, o sea que hizo un trabajo fantástico bajo el agua. Le tocó pasar de lluvia, de seco a lluvia con la lisa, dejarlo afuera y andar rápido, porque no es fácil ir más rápido que Kobayashi con el mismo auto. A Owen le toca amarilla, le toca la roja, amarilla. Dio un montón de vueltas en amarilla, que andar lento atrás de autos de GT y cuando vienen todos en pace car, empezás a respirar el monóxido de carbono que te emiten los autos, te empieza a doler la cabeza, te terminás contaminando. El tipo terminó destrozado, como peor, porque estaba contaminado. Se sube Binder y era obviamente terminar la carrera, era tratar de no pegarle a nadie. No chocar contra los accidentes, no chocar contra las situaciones, no agarrar aquaplaning. Entonces, en un momento, yo me di cuenta que esto es para romper todo, lo meto. Y le digo, empiezo a decir lo que yo pienso, los ingenieros me miran diciendo, muchacho, que estamos 35 vueltas atrás, que perdamos 5 vueltas más, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Que no vamos a llevar el auto en una bolsa? O sea, no cuesta 2 pesos el auto. Era estresante para el piloto, nadie estaba disfrutando de esa situación, era una locura que para mí no tendría que haber sido verde. Y bueno, así fue sobrevivir más que nada, fue sobrevivir. Ya para la última parte de la mañana, que el plan original era que Agustín se subiera de vuelta, él se llega a la carpa después de haber descansado lo más que podía y me dijo, Ricardo, estoy mucho mejor, si vos me necesitas arriba del auto, yo estoy dispuesto a correr. Lamentablemente la bandera roja siguió y terminaron cancelando la carrera, se terminó la carrera y Agustín nunca más se subió al auto. Ya estaba listo para volver a subirme en la última parte de carrera, con descanso y un poco de elongación. Y bueno, resultó que no me pude volver a subir porque se terminó con bandera roja, ¿no? Debutamos y terminamos, como hicimos en las 500 millas del 2017. Muy conforme, orgulloso del equipo, de la historia, de otro paso más importante, pero podríamos haber hecho historia grande. Viví una experiencia que nunca hubiese imaginado vivirla, hasta experiencia de vida, porque el Daytona me estuve todo el mes en Estados Unidos, sentí que puedo, sentí que mi trabajo vale la pena, o sea, de que puedo, con tiempo, con dedicación, con trabajo, siento que se puede llegar a pelear contra los mejores, valió la pena ampliamente, le estoy eternamente agradecido a Ricardo por haberme tenido en cuenta, por haber confiado en mí, por haberme dado la oportunidad. Quedó pendiente ahora el resultado, o sea, pudimos demostrar lo que podemos dar, pero me gustaría tener una chance más con mucho tiempo, con preparación, en el sentido de poder andar, porque lo que uno necesita es andar.
girar para acostumbrar la cabeza, el físico, los ojos. Yo quiero un resultado, yo no voy a las carreras a participar. Si bien teníamos experiencia en las 500 millas de Indianápolis, que es la carrera más importante y más larga y más dura del campeonato de IndyCar, las 24 horas de Daytona es muchísimo más que eso. Es una carrera, realmente la pongo hasta ahora, la más difícil de todas, lejos. Y así terminó esta historia, esta rica historia de Ricardo Juncos, de IMSA y de Agustín Canapino. Dos argentinos que se juntaron para tratar de lograr una hazaña y estuvieron cerca de lograrla. El resultado final en una carrera de 24 horas, ya sabemos, siempre es un poco impredecible. Puede pasar de todo. Ha pasado incluso en Le Mans, que se ha definido el ganador en la última hora de carrera por un error de un piloto o por un problema mecánico. Es que 24 horas corriendo a alta exigencia realmente es muy fuerte y no todos pueden resistirlo sin problemas. Y los problemas a veces llegan cuando hay menos experiencia. Y como bien dijeron tanto Ricardo Juncos como Agustín Canapino, ellos podían perfectamente no haber tomado el compromiso, no haber asumido el riesgo, no ir y quedarse tranquilos en su casa. Sin embargo, lo hicieron y mostraron un potencial gigante. Y más allá de que algunos piensen que fue un fracaso haber tenido problemas mecánicos o fue un fracaso haber tenido problemas físicos en el caso del piloto, la verdad es que ellos fueron y se dieron el gusto de ponerse al mejor nivel, al tope del nivel de los prototipos en Estados Unidos. La semana próxima volvemos a nuestra rutina de verano de P1. Vamos a estar con otra rica historia, muy esperada por todos ustedes, que estamos desarrollando a lo largo de este verano, en el que P1 no se tomó vacaciones junto a Mauro Feito. Los esperamos aquí. Hasta entonces.